Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy venimos otra vez a la otra entrega del programa Salto Cuántico y saludamos a todos los que están conectándose ya en el programa y a los que nos vean en un futuro también, ¿por qué no? Y hoy tenemos un programa increíble que todos los programas de Salto Cuántico se hacen un poquito, no es que sea como lo dejamos para el último, pero sí esperamos saber cuál es la energía que podría contribuir más. Y hoy elegimos un programa que se llama Deja de ser tú. Y estamos hablando más de... Más siendo tú. Ah, sí. Es que perdón, esa fue la de la semana pasada. Se llama Siendo tú, cambiando el mundo. Y tenemos con nosotros a una facilitadora. El programa de hoy es sobre Access Consciousness y la facilitadora que tenemos hoy, recién estrenada, y la felicitamos mucho por eso, es Paulina Guayo, que además de ser facilitadora certificada de Access Consciousness, es facilitadora en un ¿qué tema, será? Una especialización dentro de Access. Y es precisamente esto, siendo tú. Y entonces está aquí Paulina. Muchas gracias, Lau. Pues encantada de que estés aquí. Y primero que nada me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es esta rama de Access. Ya, amigos, ya ustedes tienen más información de Access. Y me gustaría también que se suscribieran a la página Laura Ramírez de Salto Cuántico en YouTube para que puedan también ver los programas pasados, por si queda alguna duda o son muchas herramientas, es mucha información increíble y pueden buscar ahí también en YouTube más información acerca del tema. Pero en lo que estamos hablando hoy, y qué gusto que te hayas certificado en esto, Pau, ¿nos podrías comentar un poquito más? Bueno, esta certificación de Access, esta área de Access, habla de lo que es ser tú, ¿no? Y está basado en este libro que se llama Siendo tú, cambiando el mundo, de Dr. Dane Heer. Lo pueden encontrar en Amazon, en la página de accessconsciousness.com. Y Dr. Dane, que es el co-creador de Access, el creador es Gary Douglas y Dane Heer es el co-creador de Access. En este libro habla de lo que es ser tú. La mayoría de la gente no tiene ni idea de quién eres. Y siempre estamos basando toda nuestra vida en lo que los demás piensan que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que entrar en el patroncito, ¿no? Entonces, Dr. Dane propone en el libro y en todas las clases que se dan en todo el mundo de lo que es siendo tú, de ser tú, quitarte todas las barreras, todos los juicios, todos los puntos de vista, todo lo que te has comprado en toda tu vida, de lo que tienes que ser y de lo que debes de ser, de lo que es correcto y lo que es equivocado, y empezar a ser tú. Entonces, vamos a tocar un poquito este tema de lo que es ser tú. El primer punto que yo les daría, y es una herramienta de Access, es bajar las barreras y expandirte, porque generalmente todo el tiempo estamos como en contracción, contraídos energéticamente, con muchos juicios y puntos de vista, y nos empezamos a ser así como tiesos, tiesos, duros, duros, y empezamos a alejarnos de todo el mundo y sobre todo de la conexión de nosotros con todo el universo. Entonces, cuando bajamos nuestras barreras y expandimos nuestra energía, como que empezamos a integrarnos al todo, a todas las moléculas de todo el universo, de lo bueno, de lo malo, de lo padre, de lo increíble, de todo, y empezamos a estar en un espacio energético ligero, donde todo fluye, donde te la pasas bien, donde todo es con facilidad, con gozo. Es una energía específica. Entonces, para poder accesar esa energía, de la energía que tú eres, primero hay que bajar barreras y expandirnos. Eso es como lo más importante. Entonces, observen en qué áreas de su vida empiezan a cerrarse, ¿no? Si con el jefe, el marido, los hijos. Y se siente en el cuerpo. Se siente. Uh-huh. O sea, inmediatamente levantas los hombros, estás y estás como a la defensiva, ¿no? Claro. También tendría que ver esto, Pau, con que nos vamos haciendo como chiquitos frente a todo, frente al dinero, a los problemas, frente a todo empiezas a tener como Esta contracción energética. Sí, pero te haces chiquito. Sí. Esa es la verdad. También por eso afecta tanto todo, ¿no? Claro, como el hombre bayón, ¿te acuerdas? El baigón, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan del anuncio del hombre que se hace también las cucarachas. Es un poquito esa sensación de contraerte, ¿no? Entonces, cuando eres tú, eres grande, eres ligero, estás expandido, estás en todo tu potencial.
sin bloquear, sin juzgar, sin criticar, sin contraer ninguna parte de ti, de tu energía, de lo que tú eres. Entonces, esa es como la primera herramienta. Entonces, es muy sencilla, realmente simplemente a través de la visualización, imaginarte que el huevo protector o la capa o el recubrimiento que nos ponemos como para hacernos compactos, lo quitamos y nuestra energía empieza a expandirse, ¿no? Puedes imaginar que es tu energía, que es tu luz y que empieza a abrirse. Cuando lo empiezas a hacer, empiezas a estar mucho más ligero, cambia toda la sensación en tu cuerpo y ese es como el estado donde somos, ese es el estado de tu ser. Entonces, observen qué tanto andamos en la contracción y empiecen a expandir todo el tiempo, ¿no? ¿Y será esta contracción la que hace que estemos más comprometidos en este momento, en este tiempo que nos toca vivir, con sufrir tanto? Por supuesto. O sea, estamos como más, como que si te ven felices así de, pues quién sabe qué le picó a esta, qué rara. Claro. Si estoy sufriendo, además, tengo un bonche de gente que viene a acompañarme y a darme palmaditas. Pero, o sea, ¿en qué momento decidimos que no podíamos ser felices? Eso tiene que ver mucho con todas las creencias que vamos arrastrando desde que nacimos, ¿no? Entonces, desde que naces, en vez de decirte tú eres, te empiezan a decir todo lo que está mal, lo que tienes que hacer, el deber ser, cómo tienes que portarte, cómo tienes que cruzar la pierna, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que... O todo lo que no eres. Exacto. O todo lo que no eres. Y empiezan a juzgar todo lo que no eres, porque a lo mejor tú quieres ponerte el pelo parado. No, eso está mal, tienes que peinar bien. Entonces, todo lo que tú quieres explorar y ser y expandir, todo el mundo dice no. Entonces, nos vamos cerrando y nos los vamos comprando. Entonces, vamos creyendo que todo lo que mi mamá piensa, mi jefe piensa, mi marido piensa, mis hijos piensan, es lo que yo soy. Y eso simplemente es su punto de vista. Entonces, realmente es empezar a quitar y darnos cuenta, ok, ¿quién soy yo y qué es lo que me gusta hacer a mí? Ahí viene otra herramienta para poder ir detectando dónde estamos, ¿no? Entonces, cuando tú quieres crear algo en tu vida, tienes que irte a lo que es ligero para ti. No para tu jefe, no para tu mamá, no para tu papá, no para la amiga, no para la miss del kinder, para ti. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdad para nosotros? Para poder ir creando lo que nosotros queremos, no lo que nos han dicho que tenemos que crear. Esta herramienta es ligero y pesado, que creo que ya la mencioné en el programa, sí. Pero es una herramienta súper práctica para empezar a ver, ok, ¿qué es lo que es ligero en mi vida? Entonces, si yo tengo una cita de trabajo y siento pesado y me duele la panza y... eso no es ligero para mí, entonces va a ser algo que no va a contribuir en mi vida. Entonces hay que hacernos caso. Todos sabemos, mucha gente me dice, es que no siento lo de ligero y pesado. Es una herramienta que hay que practicar. Al final, todo mundo la tenemos, porque ¿cuántas veces no les ha pasado que de repente dices, híjole, no quiero ir, y vas y chocas? Y dices, es que sabía que no tenía que venir, o algo me decía que no era por aquí, que no tenía que agarrar mi coche y me quedo en mi casa. No nos hacemos caso y empezamos a crear situaciones de sufrimiento, de separación, de dolor, porque no nos hacemos caso a nosotros. Entonces, hacemos caso a todos, menos a nosotros. Y esta parte intuitiva de feeling, todo mundo la tiene, más que hay que saber desarrollarla y creerla, porque antes no la escuchamos. Que esta es una herramienta que me gusta mucho y que acompaña esta filosofía de Access, de que tú ya sabes. Claro. Exacto. No, nos han hecho creer que yo no tengo ni idea de qué es lo que va a ser más expansivo en mi vida, y esta herramienta ayuda a abrir ese espacio. Claro, yo ya sé. Claro. O sea, empiezas a percibir, sí hay que practicarla. Días que sinceramente les digo, no sé si lo pensé o era ligero, pero lo sigo practicando en cada momento, hasta con para la comida. Todo. Hasta con la comida, esto va a ser ligero. Uh-huh. Bueno, a veces nada más de ver un platillo puedes ver que es pesado. O que es pesado, ¿no? Y en otro, claro. Y lo pruebas y es delicioso. Claro. ¿No? Pero esto llevado a todo, al trabajo donde quiero estar. Exacto. Al lugar donde sí se siente ligero. Claro, a la relación que quiero tener. Exacto. Cómo quiero estar con mis hijos, qué me expande a mí o qué me contrae. Entonces, esa herramienta es súper, súper, súper importante y todo el mundo la sabe, ¿no? En Access, lo que decías, te enseñan, tú sabes, ¿no? Es la única modalidad de todo lo que yo he estudiado, que he estudiado muchísimo de estos temas, donde te dicen, tú sabes, ni el gurú, ni el maestro, ni el Buda, ni el sanador, ni tu mamá, nadie tú sabes. Entonces, como que reconectarte con esa sabiduría interna, que al final de cuentas está conectada con todo el universo, ¿no? Y poder empezar a elegir por ti
y confiar en esa parte de que sabes, ¿no? En vez de irte a, yo no sé, la única pregunta en Access que te dicen, esa, la única respuesta más bien que te dicen, esta no se vale, es no sé, porque nos lleva a la limitación, a la contracción, a yo no sé, y soy un moco embarrado. En vez de yo soy expansivo, yo sé, y lo primero que te venga generalmente es tu sabiduría hablando, ¿no? Y lo que ya sabes. Entonces, conectarte con esa parte para empezar a crear tu vida, ¿no? Ahora, también habíamos dado nosotros la herramienta de que empieces a anotar las cosas que has logrado. Uh-huh. Porque esa también refuerza cuando reconoces. Claro. Como que vuelves a integrar esa magia a la hora de crear. Exacto. ¿No? Como que regresa tu poder y vuelves a que yo ya sabía. Claro. ¿No? Pero sí hay que anotar, hacerte consciente de cuántos milagros, es la única manera de que sigan vivos y se reproduzcan. Claro, de todo lo que sí has creado, porque generalmente toda nuestra energía y nuestro juicio y todo lo ponemos en todo lo que no podemos, lo que nos sale mal, lo que está difícil, lo que está complicado, lo que no me alcanza, todavía no logro, en vez de ver o qué sí he logrado, qué he creado. O sea, tengo estoy casada con la persona que quiero, tengo 3 hijos, tengo mi perro, tengo esto, tengo el trabajo que quiero, doy terapia. Y eso no lo reconocemos como, wow, eso es un milagro que yo quise crear esto en mi vida y lo creé. Entonces, reconocer es súper importante para darte cuenta, ah, no, pues sí, yo creo. Todo lo que tienen en su vida, todo lo que pasa en su vida, ustedes lo crean. No son víctimas ni consecuencias de algo, ustedes lo van creando activamente. Entonces, reconocer la parte en la que tú vas creando una realidad increíble, gozosa, de expansión, de ligereza, es como un paso también súper importante en accesar esta energía de lo que tú eres, ¿no? Sí, y empezar a ver cuál es el proceso creativo, ¿no? Exacto. Cuando lo negamos, niego mi poder creativo y niego ese proceso que ocurrió para ver ese milagro en mi vida, ¿no? Claro, exacto. Ya venimos un poquito a la tercera herramienta de otra herramienta para poder accesar lo que es ser tú, ¿no? Que es la elección, ¿no? Un poquito. Todo mundo, ah, es que quiero, vivimos en la queja, ok, entonces, ¿qué vas a elegir para poder llegar a eso? Todo mundo se basa mucho más en el quejarte de una situación o lo que está difícil, lo que está complicado, en vez de ver cómo lo puedo cambiar, qué elección puedo ser. Por ejemplo, ahorita con todo lo que ha pasado de el temblor, los huracanes y demás, todos nos damos a la energía de contracción, del pesadez, de qué horror, qué espanto y la parte trágica, en vez de preguntar y ver qué puedo hacer yo para que esto cambie, qué energía puedo ser y contribuirle a la tierra para que esto empiece a ser más ligero para todos, ¿no? En vez de irme a la parte trágica, ver cómo lo puedo cambiar, qué contribución puedo hacer, cómo lo puedo hacer más ligero para mí, para todos, ¿no? Cuando mis hijos empiezan a pelear, por cualquier tontería, le digo, ¿no creen que la tierra ya está cansada de recibir toda esta energía de queja y de juicio y de enojo? ¿Por qué mejor no le contribuimos a la tierra a través del gozo, de la risa, de la expansión y de ser esa energía abierta, ligera, ¿no? Nosotros, en Access te enseña, nosotros somos gozo, bondad, gratitud, paz, calma y tristeza. Tristeza desde el punto de vista de que algo te conmueve, de que nos sentimos conectados con todo. Todas las demás emociones de queja, de enojo, de ira, de violencia, no son parte de nosotros, entonces eso es una elección. Entonces, tú eliges ser la energía que realmente eres, que son estas emociones, bueno, estas cualidades del ser, que es lo que desde donde hay que funcionar, en vez de irnos a todo lo que esta realidad te pinta como lo que es, ¿no? Y gracias por mencionar lo de lo que está sucediendo mundialmente, uh-huh. Lo que estamos viendo en esta realidad, porque era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo contribuir o cómo desde empezar a ser tú, uh-huh. podemos hacer esta contribución que en mi opinión o en mi interesante punto de vista es que eso es lo que está ocasionando lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Esta falta de conexión o de comunión. Exacto. Con la tierra. Y esta separación que elegimos, porque también es una elección de los demás, uh-huh. está contribuyendo más que la gente que tira basura en la calle, claro. Por ejemplo. Me gustaría que hablaras de eso. Claro, claro. Exacto, un poquito la parte que está pasando con la tierra, somos un poquito como espejos, ¿no? O sea, la tierra tiene su propia conciencia, pero estamos conectados a la tierra y a todos los seres vivos de este planeta, ¿no? Entonces, todo se va como retroalimentando. Entonces, nuestra energía está todo el tiempo en juicio, en queja, en separación, en lo que está mal, en esta energía de contracción, de pesadez, de qué horror, guácala, qué espanto. Esta energía densa
eso es lo que se sigue manifestando en la Tierra, porque es como porque se la aventamos. Se la aventamos. O sea, hay gente que tira basura en la calle, pero hay otros que aventamos pues barbaridades energéticas, ¿no? Exacto, y es un poquito la parte del juicio, ¿no? Si seguimos en juicio de todo lo que está mal, seguimos recreando perpetuamente esta energía de juicio, de pesadez, de que está mal, de erróneo, equivocado, y eso es lo que genera, yo siento que estos cambios en la Tierra. La Tierra, en Access te enseñan, lo que más sana a la Tierra es el gozo y la risa. Entonces, ¿qué tanto nos reímos? ¿Qué tanto somos esta energía ligera y expansiva y contribuyente a todos, ¿no? Porque si yo me río, tú te empiezas a reír, y el de junto y el de enfrente, y se hace una onda expansiva de ligereza. Entonces, esa es la energía que somos, es la energía que es la Tierra, pero que estamos empezando a vibrar en una densidad mucho más pesada, y la Tierra está vibrando con esa misma densidad. Entonces, nosotros podemos empezar a cambiar desde nuestra conciencia. Entonces, toda esa energía. Si yo soy realmente yo, como soy, en esta filosofía de que cuando que la conciencia incluye todo y no juzga nada, yo puedo ser yo plena. Claro. Sería mucha más contribución, claro, ¿no? Claro, muchísimo más, ¿no? Un poquito, una forma muy fácil para mí de entender lo que es ser tú y lo que propone Dr. Evan Hare en su libro y en las clases que da por todo el mundo de being you y de ser tú, es como son los niños, ¿no? O sea, un niño chiquito, imagínense un niño de 4, 5, 6 años, todo el tiempo está en gozo, se divierte, está explorando, no tiene puntos de vista de que si no se ha cambiado el pañal, o que si le salió fea la raya, o que si alguien lo está viendo. Es él, es no, libre. Y es tiene libre, y libre. Tiene también la conciencia de que puede pedir lo que él quiera. Claro, hasta que yo la, y recibir lo que él quiera. Pues, porque esa es la otra, ajá, ¿no? Que no sabemos recibir, pero cuando eres chiquito no tienes ningún juicio, simplemente dices yo quiero eso que estoy viendo en la tele, o yo quiero eso que estoy viendo allá, o yo también quiero eso, porque sabes que eres parte del todo, porque yo no podría tener todo, claro, ¿no? Hasta que alguien me convence que para mí no va a haber. Exacto, si ¿no? te dicen así, como a los 7, 8 años ya, calificaciones, tienes que ser formal, tienes que ser responsable, y dejamos esta parte lúdica de gozo, de expansión, de creatividad, de ligereza y de libertad, y nos metemos en la cajita de lo que todo mundo nos dice que tenemos que hacer, que es como un moldecito, y ahí nos quedamos toda nuestra vida en piloto automático y perdemos toda esta ligereza, esta facilidad y este gozo, que es la energía que realmente somos. Entonces, cuando perdemos esta energía, estamos todo el tiempo en contra de nosotros y en contra de la Tierra y en contra de crear la expansión, la conciencia, la ligereza, la libertad, la luz que somos, ¿no? Como humanidad en general, ¿no? Y entonces, en la certificación que tomaste, ¿como qué sería lo que fue más expansivo para ti? O sea, pues, ¿qué sería esa energía que viviste dentro de esa certificación que te hizo salir y querer expandirlo? Claro, ajá. Entonces, mi idea es como esto, poder expandir, porque esto no te lo enseñan ni en la escuela, ni tu mamá, en ningún lado, y es vital, es qué ser yo. Y para mí lo que más me rompió mi esquema desde que yo empecé a estudiar Access fue la parte de ser libre. O sea, la parte de ser libre, decir, ¿de verdad puedo escoger yo lo que yo quiero en mi vida? O sea, tengo 42 años y puedo elegir lo que quiero comer, lo que quiero hacer, lo que quiero platicar, cómo quiero, si me quiero reír, si no. ¿Cuántas veces nos limitamos de reírnos? Porque tenemos que ser formales y serios y claro, perfectos, porque claro. Si no... Porque mal, además, ¿no? Si no, no te van a creer. Sí, te ¿no? van a rechazar. Cuando estás dando una clase, tiene que ser todo muy serio y muy no sé qué. En las clases de Access todo es divertido. Sí, y todo es así de, ay, o sea, no tienen como... A veces ni siquiera sigues el programa. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, es desde, todo contribuye. Desde la libertad, desde que ¿sí? va a caer más en mi vida, ¿no? Entonces, ajá, para mí la parte de ser libre y poder elegir y crear lo que yo quiero en mi vida ha sido, bueno, así, pero me abrió a un universo total, absolutamente nuevo, que es lo que quiero compartir. Los niños son unos super maestros de lo que es ser tú. Entonces, ¿pero qué tanto andamos ya limitando a los niños? Yo tengo 3 hijos, igual como que quieres empezarlos a meter en el patrón en que cajita. Todo mundo te dice, ajá, que lo que tiene que ser y cómo tienen que portarse y cómo tienen que actuar y saludar a todo mundo y ser perfectos. Eso no es ser tú, ¿no? Puedes usar tu energía, usar tus capacidades, usar tu conciencia para poder crear lo que quieres. Yo a mis hijos en la escuela, porque muchas veces me dicen, ah, entonces sí puedo ser yo, entonces puedo no hacer la tarea y no hacer nada. Lo que digo, ¿qué quieres crear en tu vida? ¿Quieres trabajar, vender chicles en la esquina, o quieres crear y ser un biólogo marino, ir a estudiar en una universidad y contribuir a la Tierra? Entonces, ¿qué quieres elegir? Y voy a empezar a generar elecciones que van a llevar a esa elección de lo que yo quiero crear en mi vida. Entonces, es desde la conciencia, no desde el libertinaje, porque también luego hay de repente un pero tema también, de que naces, todo se vale.
se vale todo lo que tú quieras crear, lo que va a expandirte más. Y cuando vas en contra de tu energía y de tu libertad, es pesado. Y cuando es expansivo y va a ser una contribución para todos, para tus alumnos, para tus hijos, para el planeta, siempre va a ser ligero. Desde ahí vamos a ir creando, desde esa conciencia, no desde el... No es de libertinaje, ¿no? Lo que pasa es que en la escuela yo creo que también transmitimos cuán pesado es pagarla, cuánto sufrimiento, cuánto se trabaja, cuánto tal para pagarla, en lugar de transmitir que es un regalo. Claro, exacto. Para que puedas precisamente tener más posibilidades de elección. Claro, claro, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí viene una cadenita que quién sabe cuándo podamos empezar a diluir, porque estamos viendo que no le funciona a nadie. Exacto. No, y ¿no? empieza a cambiar, ¿no? Mis hijos ya ahora en la escuela, ya con las herramientas de Access, tienen examen, baja tus barreras y expándete. Y siempre verte al yo sé, yo sé, yo sé. No quiero decir yo no sé, no sé nada. Irte como siempre a accesar esta sabiduría, porque ahí está toda la conexión y todos los secretos del universo dentro de ti. Porque acuérdense que somos una conexión con el todo, ¿no? Entonces no estamos aislados, no estamos separados, estamos conectados con todo esto. Por eso lo que somos afecta el mundo. Por eso el título del libro de Siendo Tú, Cambiando el Mundo. Cuando eres tú, estás en conexión con el universo, con todos los demás seres, en expansión en lo que tú eres, en vez de ir en contra de lo que tú eres. Y en esta expansión está la contribución a cambiar el mundo, saliéndote del juicio, saliéndote de la separación, de la queja y de todas estas energías que te contraen y que te llevan a otro lado, que no es ser tú, ¿no? Sí, ojalá tú que nos estás viendo, igual si te sientes en este momento inadecuado, porque yo en las sesiones, además de yo haberme sentido inadecuada en algún punto de mi vida, pero en las sesiones no sabes cuánto trato esto, ¿no? Uh-huh. Cuánto te... mucha gente tiene esta energía de vergüenza de ser quien soy, incluso, ¿no? Claro. Porque te están diciendo exactamente que lo que tú eres no debería de ser. Claro, exacto. ¿No? Para uniformarte con el resto y volverte normal. Claro, claro. ¿No? Cuando igual hasta la extravagancia, ¿cuánto puede aportar a este mundo, no? Sí, la libertad de expresión y ser todo, ¿no? O sea, una de las preguntas que hace mucho Dr. Eden en las clases de ser tú es, de siendo tú cambiando el mundo, es la parte de, o sea, ¿cómo sería el mundo si en vez de empezar con un niño, ¿no? Que tiene esta energía palpante, libre, esta expansión, esta creatividad, esta energía de ser, en vez de empezar a contraerla con todos los juicios y los puntos de vista y el deber ser y el tener ser y la obligación y todas estas partes que lo empiezan a contraer y meter en una cajita, o sea, ¿cómo sería el mundo si empezáramos a decirles a los niños, eres una contribución para el planeta, no hay nada equivocado en ti, ¿no? Tú puedes cambiar, transformar, lograr, crear lo que tú quieras. No hay límites, todo es posible en esta vida. Entonces, esas contribuciones a los niños, que hay que repetir a los niños y a nosotros todos los días, de que realmente somos un regalo, una contribución para el universo. En el universo todos somos parte de él. Si tú no estás, ya no es, ¿no? Entonces, somos todos un regalo para contribuir al planeta, para contribuir a la Tierra, para contribuir a nuestro entorno. Y nada más hay que acordarnos todo el tiempo de eso, ¿no? De que somos una contribución, de que podemos crear, transformar y cambiar todo, que somos seres ilimitados, infinitos, energéticos, con capacidades enormes que no podemos explorar porque nos metemos en la cajita que todo el mundo dice que nos tenemos que meter. Cuando salimos de la caja y empezamos a ser nosotros y a expandir todo esto, realmente las cosas empiezan a fluir desde un lugar sería mágico, ¿no? Fomentar un poco más la curiosidad, ¿no? Tener curiosidad por lo que está pasando, por la elección que estoy tomando, por las posibilidades que se están abriendo. Ajá. O sea, ser más curiosos. A sí. mí, yo creo que esa era una de mis características de chica y probablemente por eso me dijeron que no a todo, porque sí tenía mucha curiosidad. Claro. Yo preguntaba. Claro. Y muchas veces lo que me decían era, oye, no preguntes, eso no está bien que lo preguntes. Uh-huh. Y yo quería preguntar y yo quería saber. Claro, ¿no? Claro, claro. Curiosidad. Claro. De... Sí, la curiosidad es una energía muy palpable en los niños, ¿no? Muy palpable, que están buscando y viendo. ¿Y qué más? ¿Y qué es? ¿Qué más es posible? Esta pregunta básica en Access, que también se me hace una súper herramienta, que si la dices todo el tiempo en tu vida, te vas conectando con este universo de posibilidades en vez de con el universo de contracción, juicio y queja. Entonces, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Los niños lo tienen muy claro, ¿no? Esta parte de buscar. ¿Qué preguntas sugerirías en esta curiosidad para abrirme más a quién es Laura? A la energía de lo que tú eres. ¿A quién soy? Sí. Yo creo que una pregunta básica es, ¿qué energía, espacio y conciencia puedo ser yo
para contribuir al mundo lo que yo soy, ¿no? Es un poquito complicada, es un poquito más avanzada. A mí me gusta la de qué habilidades tengo que no he visto aún o que no estoy reconociendo. Digo, ¿no? Una muy muy básica, más sí, básica de las sencillitas sería que puedes hacer diario. ¿Quién soy yo que no estoy reconociendo? O que puedo elegir hoy, claro, que no he elegido antes. Claro. ¿Qué energía soy yo que no estoy reconociendo? Porque me parece que es mucho conectarte con la parte energética. Entonces hay una energía de lo que tú eres, de lo que tú aportas, de lo que tú contribuyes, cuando eres tú, no cuando eres lo que todo mundo te dice. Entonces esa energía es la percibiendo más. Entonces, ¿qué energía soy yo que no estoy reconociendo? No lo que me dijo mamá, el deber ser, la obligación, en qué paquete vengo, simplemente cuál es mi energía que no estoy reconociendo. A mí me gustaría volver a recomendarles, y en esto, pues lo siento, voy a ser un poco insistente, uh-huh, por el cambio que he visto en mí, una sesión de barras. Sí. Es como con tanta facilidad, las sesiones de barras hacen que dejes de tener tanto juicios y tanto todas las creencias limitantes que tienes. En mi experiencia, lo que he visto es que un día me despierto y estoy haciendo algo que hace 3 meses, uh-huh, o sea, como que llega con tanta facilidad que hasta que volteo digo, wow, estoy haciendo esto que pensé que yo no podía hacer, claro, o que necesitaba mucha ayuda, o que iba a estar muy complicado, con una facilidad. Claro, claro. Sí, esa barras, es una gran propuesta es una de gran herramienta. Sí, las barras es una herramienta energética, una terapia energética súper importante. Y sí te abre a quién eres tú. Y exacto, lo que hace la terapia de barras es limpiar el disco duro de la computadora para quitarte toda la información que te han metido desde que naciste, y de que si está bien o de que si está mal, de cómo tienes que ser, de lo que te dice la institución, tus papás, la iglesia, todo lo que te han metido de información. Es limpiar y liberar toda esa información para empezar a generar espacio en tu mente y poder conectar con la energía que eres. Entonces, quitar lo que no eres para poder conectar a lo que sí eres. Entonces, son sesiones. Hay muchísimos facilitadores de barras en México, en todo el mundo. Se pueden meter a la página de Access también a buscar facilitadores. A buscar el que les quede más cerca. Y es una terapia increíble. Te relaja, se siente delicioso, te tocan puntos en la cabeza, puedes dormir, puedes ver la tele, puedes platicar, puedes hacer lo que quieras. Es una terapia muy sencilla que te va a ir limpiando archivos de tu computadora para poder ser tú. Ser tú. Para poder llegar mucho más. Ah, ¿qué? Eso soy yo. Ya quité todas estas capas que me bloquean. Porque cuánto no sabemos que cada uno en esto que mencionabas y que me encanta, tú eres una energía específica, claro, que contribuye al mundo. Y cuánto no hemos regalado toda esta esencia y toda esta energía que somos al mundo. Cuánto, exacto, estamos escondiéndonos, ¿no? Tapándonos, bloqueándonos. O cuánto elegimos ser invisibles. Exacto. Como nos sentimos tan inadecuados, mejor me vuelvo invisible para... Exacto. Bueno, es que nos hacemos tan chiquitos que de verdad a veces desaparecemos. Y desaparecemos frente a nuestra vida también, exacto, ¿no? Exacto. ¿Cuánto regalo podría ser tú y darnos a todos y contribuirnos a cuando todos? Cuando eres. Cuando exacto, te atreves a ser. Exacto. Hay mucha facilidad ahora, y si usas estas herramientas, a mí sí me gustaría mucho, igual que Pau, recomendar el libro. Búsquenlo en Amazon, claro, o en la página. Tienen más herramientas. Ustedes comprenderán que en estos minutos nos quedamos las dos así de... y queremos desde afuera, queremos decir y decir, claro, y decir, claro, y pues que alguien pruebe una de las herramientas, claro, las preguntas son mágicas, y vuélvete esa es magia que eres, ¿qué, ¿no? ¿Qué más es posible? Para mí es la más importante, ¿no? ¿Qué y más es posible? Te abre muchísimas sí, cosas, ¿no? Y vamos a empezar también el 10 de octubre un club de este libro, que son llamadas en Zoom, gratuitas. Entonces se pueden inscribir en mi página y vamos a ir viendo capítulo por capítulo del libro Diciendo Tú, que son 16 capítulos, son 16 llamadas. Y con varias facilitadoras. Con varias facilitadoras de Access, y es un regalo increíble para poder conocer este libro y para poder accesar a lo que tú eres con más facilidad. Ay, yo ya me inscribo. Ya. ¿Y algún otro curso que tengas, Pau? ¿Vas a dar...? Sí, hay varios cursitos. Se pueden meter a mi página de Access. Okay. Hay como la información del audio del club del libro de Being You, de Siendo Tú, y de otros cursos que vamos a dar. Y empezar, lo más importante es empezar a usar las herramientas, ¿no? Bajar tus barreras, expandirte, elegir lo que tú quieres crear en tu vida, irte a la pregunta, siempre a buscar posibilidades y posibilidades y posibilidades. Y la sesión de barras también es una súper herramienta para poder limpiar y accesar a ser tú.
Ay, pues muchísimas gracias, Pau. Estoy muy agradecida de que hubieras venido. También quisiera que más es posible y que más es posible que vuelvas a venir también. Claro. Quisiera también recordarles que esta semana seguimos en la prevención del suicidio. Entonces también en nuestras páginas pueden comunicarse con nosotros porque se están ofreciendo sesiones gratis en todo el mundo. Exacto. No en el Distrito Federal, gratis. No en México, en todo el mundo. Probablemente si lo elijas pueda cambiar tu vida. Entonces, y yo voy a estar dando un curso de barras el próximo 21 de septiembre, próximo jueves, para los que quieran también comunicarse. Y pues la invitación es a eso, a que empieces a hacer tú, empieces a elegir un pasito, de verdad, prueben las herramientas, no nos crean nada, pruébenlas y vean cómo este regalo que son puede contribuir tanto a este momento tan importante y tan interesante que estamos viviendo todos en este hermoso planeta azul. Y yo soy Laura Ramírez y los espero el próximo miércoles en Salto Cuántico y atrévanse a elegir. Y sean ustedes. Ajá, y sean ustedes y esperamos conocerlos algún día en persona también. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.